Misty mountains, Middle-earth, the fourth age of this world. Concerning dwarves. Dwarves have delved under the mountains since the first age. Mining, smithing, and carving our homes. It has been remarked by some that a dwarf's only real passion is for battle and treasure. A rather unfair, I'd say, elven observation, as we also hold our food and ale dear. All that is gold does not glitter. Not all those who wander are lost. Our reputations as master artisans precede us. As does our combat prowess. But where our hearts truly lie is in one another's company. For all dwarves share deep bonds of fellowship. Now, in this new age, it is time we dwarves return to Moria. More than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe, we cleanse the world from the shadow of the ring and its master. Yet we dwarves celebrate as a scattered people, cut off from our one true home. Across Middle-earth, we mine and sculpt, delving for riches, yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Durin built it before the first sun rose, and through the ages, when darkness threatened our great kingdom, he awoke to lead us again, until the Balrog took it all away. That was 1,000 years ago. And Durin the Deathless has not returned. Some say, be patient. I say, we wait no longer. It is time to journey from every mountain. Come. Rally together. Bring your axes and tools, craft and courage. It is time we dwarves return to Moria. Bienvenidos, soy Tonium y hoy vamos a probar El Señor de los Anillos, Return to Moria, la vuelta a el retorno a Moria o a la vuelta a Moria, como nos acaban de decir el propio Gimli en la presentación. No tengo muy claro en qué tiempo, sobre las novelas o sobre las películas, como queráis decirlo, transcurre el juego, pero que esté Gimli por aquí me sorprende. Este juego acaba de salir en Epic y viendo los vídeos y viendo la descripción, creo que es el sustituto en Shrouded hasta que salga. Se parece mucho. Eso me da la sensación. Vamos a hacer una prueba rápida, será un vídeo corto. Vamos a ver cómo funciona el juego, qué nos ofrece y ver si despierta vuestro interés. Podemos hacer serie tranquilamente si veo que os funciona. Vamos a leer lo que nos dice Epic sobre este juego. El único juego de supervivencia y creación ambientado en la Cuarta Edad. En la Cuarta Edad de Middle-earth de la Tierra Media, el emblemático mundo de fantasía creado por J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, La Vuelta a Moria, sigue a los enanos en una nueva aventura para recuperar su legendario hogar de Moria, en las Montañas Nubladas, unas míticas y gigantescas minas donde los jugadores tendrán que sumar fuerzas para sobrevivir, crear, construir y explorar. Ten los ojos muy abiertos, valeroso expedicionario, pues en sus galerías y cavidades te aguardan misterios y peligros. Tiene muy buena pinta. Vamos para adentro.
jugar. Personaliza a tu enano. Aquí ya tenemos un enano. Personalizarlo. Por lo que he leído, el personalizador de enanos es muy potente. Mucho. No vamos a perder mucho tiempo en el personalizar el enano. Ya que los enanos... el aleatorio ya está dando cosas interesantes. Vamos a hacer... 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tú mismo. Te llamas Alf. Alf. No, eres Tonium. Guardar. Tú mismo o tú misma. Si no recuerdo mal, los enanos decían en El Señor de los Anillos que eran difíciles de... ¿Cómo decía? Lo decía el elfo, claro. El elfo también es que los odia mucho. Era difícil de diferenciar una mujer de un hombre. Son muy malos los elfos y los enanos. Crear mundo, unirse a otro mundo. Recordar que tiene animadversión, pero bueno, supongo que aquí no veremos mucho elfos. Tenéis una semilla del mundo que supongo que puede ser para que os creéis el mismo mundo que voy a crear yo. Porque el juego es totalmente... El mundo es procedural. Cuando lo he creado es totalmente diferente. Podemos jugar varias veces y el mundo será diferente. Yes. Dwarves from every clan have answered... Enanos de todos los clanes han respondido a la plegaria, a pesar de la objeción del rey bajo la montaña. Señor Gimli, Erebor no respaldará la incursión a los Pozos Negros. Si el rey quiere detenernos, tendrá que venir a hacerlo en persona. Todos los intentos hasta la fecha han sido en vano. Esto es una señal. No hay señal, rey, que pueda detenernos. Ha llegado el momento de recuperar Khajad Dûm. Hoy partimos hacia la montaña. ¿Ha habido suerte? Nada, no se mueve. ¿Has intentado hacerlo en son de paz? Anda, ¿por qué no se me habrá ocurrido antes? Lo has hecho lo mejor que has podido. Ahora pasemos al plan B. Por fin. ¿Al plan B? ¿Eso ha sido un estallido? Si yo fuera tú, me echaría para atrás. Esto es una locura, Gimli. No puedes hacer eso. Debemos esperar a Durin. Durin no está aquí. Tendremos que hacerlo por nosotros mismos. A lo mejor así despierta de su letargo. Limin Barak, Limin Tazaz, a saber. Idioma enano. Señor Gimli, esto es otra señal. ¡Ay, martillos y yunques! Estamos en la cuarta edad. No habrá nada que nos detenga. ¿Ya habéis oído al señor Gimli? ¡Vamos! ¡Venga, nos lo llevamos! ¡Que quede bien sujeto! ¡Venga, ayudadle! Red. Y por supuesto yo, inesperadamente, me he caído en un agujero. Olé. That was no normal dwarf blast. Esto no ha sido algo normal. O algo así he dicho. Nuevo objetivo, consigue suministros. Bueno, como estáis viendo, el UI, tenemos un minimapa a la derecha, parece ser nuevo tutorial, fabrica una fuente de luz. Parece ser un diario. Arriba tenemos misiones a la derecha. Es la primera vez que juego, así que vamos, es unas primeras impresiones. Supongo que tiene multijugador, porque a la derecha estoy viendo una cosa que pone Enter, como si fuera para chatear. Dar puñetazo. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Día 1, amanecer. Bueno, amanecer, estamos bajo tierra, en la oscuridad. Y 225 brazas de profundidad. Me parece a mí que el juego tiene el sonido muy bajo. Darme un momento, a ver si consigo ponerlo bien. Mejor. Vamos para allá. Puñetazo. Es un pugilista. Reúne madera. Fabrica una antorcha. Pulsa la C para fabricar objetos. Le he dado antes sin querer y ha salido esto. Fabricación sobre el terreno. Parece que podemos fabricar, craftear y construir casitas. Somos enanos, podemos construir la piedra. Podemos golpear la piedra.
Ese uno de daño, no sé si es la piedra o mi puño. A ver, esto. Es madera, pero está ardiendo, no puedo coger. ¡Ey! Voy a decir, no puedo cogerla. Has encontrado una receta, fabrica antorcha. Pues la he cogido. Soy un enano, tozudo y cabezón. Una fuente sencilla de luz. Fabricar. Fabricado. Se ha añadido objeto antorcha. Lista de recetas. Antorcha, vale, acabamos de empezar. Aquí arriba tenemos... mochila del explorador. Left shift, coger rápido, coger a tap, inventar. El tap es el inventario. Ah, la antorcha la tenemos aquí ya directamente. Por aquí tenemos mi viaje en la oscuridad, que es el diario. Consigue suministros. Eso que he oído ha sido una mera explosión o iba acompañada de un rugido. Parece que he caído en Moria y aún no lo tengo todo listo. Necesito luz y comida antes de volver con la compañía. Aprendemos a jugar. Bueno, vamos a seguir el tutorial. Aquí hay un montón de menús. A ver si el tutorial no nos enseña. De momento, a ver, antorchita. ¡Uy! Antorchita. Mira, madera. Que había madera sin tener que pegar puñetazos. Tengo el juego al máximo. 2K, máximo, ultra, lo que sea. Y de momento aguanta 60 FPS sin moverse. Buscando ya secretos. Esto parece... mira, con la antorcha puedo pegar, pero no sale daño. Vamos. Puedo correr con el shift. El control, un rodar. Espacio, saltar, supongo. Ah, mira, puedo escalar más o menos y saltar, ¿vale? Restos de madera, niños, ya sabéis. Arrampar con todo lo que podáis. No te caigas, estoy aquí abajo. Un pozo. Bueno, no muy profundo. Los walkers. Pulsa space para saltarte para obtener más información. Vale, los consejos. Ok. Ok, sal de aquí. Sale, si no aprieto el shift, llego justito, ¿eh? Pero he visto que se... tiene que haber una forma de volver al campamento. Podría probar a abrir las puertas de Durin desde dentro. Será mejor que nos movamos. Las puertas de Durin, fragmentos de metal. Es lo que estaban intentando abrir, que sale en la película, en las series. Esas puertas son famosas, esas que hemos visto antes. Nuevo tutorial. Cava un túnel para abrir una salida. Ok. Fabrica un pico. Un segundo, que estoy buscando secretos. Vale, parece que este juego los recovecos tienen recompensa. Y lo que puedes coger se enciende bastante tarde, cosa que me gusta. Hay veces que hay juegos que entras a una distancia enorme y te dice, allí hay algo ya brillando. Es más difícil encontrarlos, pero me gusta que sea así. Que no te lo ponga tan sencillo encontrar las cosas. Por ejemplo, si eso puedo cogerlo, que no me entere hasta que esté aquí. Brasero. Añadir combustible. Vamos a probar. Ese braserico. Vamos a hacer un pico. Pico sencillo. Fabricar. Ahí está. El inventario. Puedo... así, y esto me lo pondré por aquí, pero al final. Tenemos casco, tenemos para hacer armadura, un poco de inventario, ni mucho ni poco. Y esto de aquí, que veo que no sale en el inventario. Vale, esto es extra. Perfecto. Sigamos. Espera, maderica. Pico. Mientras tengas un pico en tu mano, pulsa el botón izquierdo para excavar la tierra y extraer el mineral. Vale. Obtener fragmentos de metal. Abrir aquí en el suelo. Vale. Toma. Yasca. Ole. A ver. ¿Hacia punto hacia abajo? No. Veo que él va para adelante, ¿no? Sí. A apuntar. Espera. Botón derecho. A apuntar. Si yo apunto abajo, da abajo. Ah, pues sí, se puede apuntar. Vale. Sin apuntar, va para el frente. Oye, se acaba bastante rápido esto. Escucho ruidos. Retazos de tela.
La luz de una hoguera, tenemos compañía. Y si está aquí abajo no es compañía buena, seguramente. ¿Esto qué es? Setas, sacia tu hambre. Has encontrado una receta de fogón de piedra, guiso de setas. Vale, vamos a coger setitas para hacernos un guiso. Recoger, recoger, recoger piedras, setas. Arik, cuervo de Erebor. Ah, ese es aliado, es un cuervo nuestro. Comer setas, espera un segundo. Ha dicho que los sacie con una hoguera o algo así. Come setas. No, ahora las voy a comer en crudo, creo. 5. Comer. Tú te había completado, has saciado tu hambre. Perfecto. Mira qué contento estoy aquí con mi pico y mi antorcha. Y las puedo tener cada una en la mano, en una mano diferente, a aprender algunos juegos. Rendir homenaje, brazalete del héroe. Mira, aquí veo un cadáver. Y antes de robarle, le he hecho una plegaria. Bueno, es opcional, pero lo ha hecho. No te quedes aquí atascado, sigamos. Ha dicho algo de una hoguera. Oh, a raven of Erebor. Un cuervo de Erebor. Por aquí. Antes de hablar con el cuervo, tengo que robarlo todo un segundo. Setas, 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 que sirven para comer. Ah, decía que tenía frío si no encendía esto, está guay. ¡Cuervo! Pedazo cuervo, ¿no? Ah, are you from our camp? ¿Parte de nuestro campamento? Gracias a los vientos. Soy Arik, hijo de Arak. La tuya es la única cara amable por estos lares. Uy, habla lento. ¿Qué ha pasado con el resto del campamento? No puedo decirlo. Cra, cra. Una maldición. Una terrible maldición. Me está bloqueando. ¿Podrías buscar otra salida? ¿Y a otros supervivientes? Buscaré. Tú ve al este a ver qué encuentras. Volaré hacia ti cuando pueda. Vale, nuevo objetivo, busca la puerta. Cra, cra. Uy, cuidado con los pinchitos. Una rueda, cógela. Es buena, piedra. Ah, mira, me está diciendo que puedo excavar piedra de aquí. Bueno, tengo que excavar piedra de aquí igualmente. Vamos, voy a hacerlo un poco más para arriba, a ver qué pasa. ¡Adelante! Ha caído algo, he visto caer algo. Pero no puedo coger nada. Ah. Por cierto, estoy excavando. Ah, sí, mira, en el punto 3, o sea, en mi... Aquí, esto. Esto está aumentando. Y lo que haya en el 6 también, ¿no? Al brazalete del héroe. Este es lo que le cogí al cadáver. Un enano fallecido mientras defendía construye una llama conmemorativa para honrar su sacrificio. Construye una llama de conmemorativa. Vale, lo miramos ahora después. Y avanzando por la cueva. Nuevo tutorial. Construye plataformas rápidas para atravesar el terreno. Plataformas rápidas. Pulsa V para construir una plataforma rápida. ¿Ah? Yo llego ahí. Desde aquí sí. Uy. Enanito, saltas poco. Uy, uy, se ha metido dentro del terreno. Eso me mola. Muchos ruidos. Enano robusto nos hace daño por caída. Toma. Espera un momento antes de salir. Ok. Uy. Me dejaba cosas yo aquí atrás. ¿O no? No, no me ha dejado coger nada. Quería probar si el mundo es destruible, por decirlo así. A ver, esto es piedra tallada. Debería estar muy dura.
Ah, he roto esto, no sé cómo. Vale, no todo es destruible, al menos de momento. A ver, no esperaba atravesar una pared de piedra tallada, pero a lo mejor hacerle rayajos, sí. No rayajos, pequeños huequecitos. Ahí hay algo. Y aquí hay algo también. ¡Mío! Apuntar, hacia abajo. ¡Ahora! ¡Darme algo! ¡Secreto! Ah, no, eso es piedra. Bueno, una piedrecita. Enano. Y esto no es muy enano, esto que hay aquí. Esto es muy orco. A ver, no te acerques mucho con la llama, que no sé si es pólvora eso. Enanos, las puertas de Durin. Aquí hay un montón de enanos muertos. Oh, cómo mola la ambientación. No sé si os gusta el Señor de los Anillos. Yo os adelanto que sí, me gusta. Hambre voraz. Un segundo. Estoy escuchando algo que parece una maldición o algo así. Comer. Vale, ¿cuál es la barra de comida? Vale, una barra amarilla que hay debajo de la roja, ¿no? Por lo que veo, sí. Ah, aquí tiene un queso dibujado. Vale, pues es el queso. Come, come. Vamos a llenarla. Entonces, la vida ya tengo bastante, un poco quitada. Cállate, maldición. Mirad. Las puertas de Durin. ¿Qué les ocurre? ¿Qué les ocurre? Nunca había visto runas tan impregnadas de sombra. No me extraña que no pudimos abrir desde el otro lado. Las runas malditas. Alguien o algo ha grabado una runa maldita en el interior de la puerta, por eso la compañía de Gimli no pudo abrir las puertas de Durin desde fuera. De ella rezuma una sombra maligna que impide que nadie se acerque. ¿Será este el motivo por el que hay montones de orcos muertos apilados por la zona? ¿Son orcos? Sí, tiene más pinta de orco que de enano, sí. Los enanos llevarían armaduras metálicas. A ver. Pero... no, no le estoy haciendo daño. A ver, ¿y si apunto arriba? No, ¿y si apunto abajo? ¿A los orcos? Fragmentos de metal. ¡Ey! Fragmentos de metal, un montón. ¡Yasca! ¡Yasca! ¿No recuerda esto el Enshrouded? De ir rompiendo el terreno y las cosas que había por aquí. Todo, cualquier cosa, un esqueleto que te daba huesos. Estos dan fragmentos de metal. Las puertas de Durin, ¿qué les ocurre? Te estás repitiendo. Sé que es sorprendente, pero ya me lo has dicho. Runas malditas. Y no puedo abrirlas. El botón. Si le casco al botón. Apunta, apunta. Pues no. Me mola, me mola. Aquí en la oscuridad. Bueno, no sé qué se está pareciendo. Creo que empieza muy bien. Vamos a dejarlo por aquí porque quería hacer un pequeño adelanto de lo que puede ser una serie, pero todo depende que os guste. Tengo el juego completo, me han pasado la key para el juego completo. Gracias por pasarme la key, señores de Epic, señores de desarrolladores del juego. Vamos a ver si a mi canal le gusta. Creo que sí, en Roder les gustó supervivencia, creación y exploración y el Señor de los Anillos. Y estamos llevando un enano dentro de Moria. ¿Qué más se puede pedir, gente? Venga, esos likes, vamos. Comentadme si os gusta o no y si queréis ver serie. Y le damos caña. Muchas gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado, dale al like, es gratis. O suscríbete para ver más vídeos.